estamos preparando los equipos para salir mañana a pescar guajo temprano. Mañana vamos a ver si tenemos suerte de pescar. ¿Qué tú crees, Fran? ¿Tú crees que haya suerte o no? Claro que mañana. Bueno, por lo menos equipo. Por falta de equipo no. Pues, no tenemos por qué no coger pescado. Sí, exacto. Equipo hay. Equipo hay de todo. No, aquí lo que hay es maravilla lo que hay aquí. Miren esto. Mira cómo está el equipo aquí. Equipo. Y de barco ni hablar. Coño, gracias. Buenos días a todos, Como siempre, estamos saliendo a pescar guajo. Estamos invitados por Frank. 6:30 de la mañana. Estamos un poco atrasados porque Percy llegó tarde. Estamos saliendo, amaneciendo. Aquí se quedó el pollo a casa de Frank. Ahí está el pollo. Estamos saliendo a pescar en un Freeman 47. Esto es un animal de barco. ¿Eh? Esto es una monstruosidad. ¿Qué? Sí. El día está bello, no hay una gota de aire. Miren las palmas. No se mueve nada. No se mueve nada. Buenos días, muchachos. Buenos días, muy buenos días. Percy, what happened? You late? Ah, 5 minutes. 15 minutes. Yes. Hay un tornamento de guajo hoy. Había muchos botas ayer parqueados aquí en Big Game. Y ya todos se fueron ya, todo completo, no queda uno. Mira ese yate, son. Goodbye, Bimini. Regresamos más tarde.
no nos va a dar adelante. Olvídate, contra un catamarán nadie puede. Dime, Frank, ¿qué estamos poniendo ahí? La carnada para el cuajo. ¿Te ha dado resultado ese color? Es uno de los preferidos míos. Alguien tiene que tener la cámara y ese soy yo. Vamos a tirar tres líneas. Muchachos, miren la preparación que está haciendo Frank. Miren la preparación para cuando salgan ustedes a buscar guajo. La línea de la vara, un plomo, un líder de... ¿De cuántos pies el líder ese, Frank? 30 pies. 20 pies. Ese es lo que le llaman el shock absorber. Y después viene la carnada. Ellos están trollando también para el guajo, parece para el tornamento. Vinimos 25 o 30 millas fuera de Bimini. Son un yellowfin. Ahí va la primera carnada para el agua. Aguantarla hasta el final y estirarla para que no se enrede. Por aquí la tiraron también. ¿Cuántos pies le estás dando a...? 501, 402 y 302. El viento está viniendo del norte con la ola hacia acá. Para acá, la vas a ver,
tres equipos tirados, 500, 280 y 400 pies. Bueno, ahora todo esperar a que el animal tenga hambre y que muerda. Por ahí hay tres barcos juntos pegaditos los tres. Se han unido los tres allá. Aquí estamos troleando sobre los 400 a 15 millas. Esta es la zona de los Isaac. Los equipos aquí amarrados con su soga. Bueno, todo está en que el peje pique para empezar la pelea con ellos. Levantó el viento ahí, tremenda ventolera y hay buena sola. Ahí viene, ya se está venciendo ya. Yo logro coger el nylon antes, no se va. ¿Cómo que el nylon? ¿Es gordo? No, no se va, ahora tengo que... Bueno, tenemos el primer guajo y parece que el tipo lo mordió bien mordido. La vida en el mar es cruel. Ahí lo pueden ver. Go back. Bueno, parece que picó otro más. Aquí estamos recogiendo este equipo. En esta pesca hubieron tres mordidas de los guajos.
lo cual uno se pudo sacar y los otros no se llegaron a enganchar como tenía que ser. La pesca es así, cuando uno sale a pescar uno está expuesto a coger o no coger. Esta vez cogimos uno bueno, y se le enganchó un tiburón también que venía mordido por el tiburón, y la vara casi no podía con ese animal. Muchas gracias a todos, siempre nos vemos.